Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube y si me estás viendo en Facebook, bienvenido a mi muro. Eh, voy a seguir leyendo mi libro Analizando la llamada Teología del Reemplazo. Estoy en la página 58 y es estamos con las objeciones que me han hecho. Objeción 6. Te crees israelita espiritual y al igual que los católicos, raíces hebreas, adventistas y mesiánicos, defiendes esta ideología. Mi respuesta. Los cristianos durante unos 1850 años hemos creído que la Iglesia es el Israel espiritual. Durante 1800 aproximadamente. Unos 1850 años. De hecho, el movimiento de las raíces hebreas no enseña lo que yo enseño. Ni siquiera los mesiánicos enseñan lo que yo enseño. Sin embargo, tú me sigues comparando con ellos. Si me tienes que comparar, compárame con la iglesia que durante unos 1850 años ha creído que el Israel espiritual es la iglesia. Hasta que viene John Nelson Darby con su dispensacionalismo y hace una distinción entre una entidad llamada la iglesia y la otra entidad llamada Israel. Según los dispensacionalistas, son los dos pueblos de Dios y no tienen nada que ver el uno con el otro. Objeción 7. Juan, tú dices que la teología del cumplimiento lo que hace es sumar. Te pregunto, ¿sumar a qué? ¿O sumar a quién? Mi respuesta. ¿A quién? al remanente de Israel. Romanos 11:5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, donde ha quedado un remanente. Pablo dijo, así también en este tiempo ha quedado un remanente, donde ha quedado un remanente en el olivo, porque este remanente de Israel no fue desgajado del olivo porque siempre fue fiel a su Dios. Por tanto, nosotros nos hemos sumado a este remanente fiel. Hemos sido injertados entre estas ramas naturales. Romanos 11:17 pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, las ramas que no creyeron en Jesús fueron desgajadas, pero las que creyeron permanecieron en el olivo y nosotros, los gentiles que hemos creído, hemos sido injertados entre estas ramas naturales que han permanecido fieles a su Dios creyendo en Cristo. Cuando Pablo enfatiza que la palabra de Dios no ha fallado, Romanos 9:6, él nos explica que no ha fallado por la sencilla razón de que no todo Israel es Israel. Aquí encontramos una vez más a dos tipos de Israel. Romanos 9.6. Y no es que la palabra de Dios ha fallado, porque no todos los de Israel son Israel. Pablo, teniendo en mente Isaías 10, 21 y 22, nos confirma que la palabra de Dios no ha fallado, porque hay un remanente que ha sido fiel a su Dios. Este remanente es el que volvió a a Jesús, el Dios Todopoderoso, Isaías 9.6, Joel 2.32, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, y entre el remanente, al cual él habrá llamado, y entre el remanente. Objeción 8. El olivo no es Israel, el olivo es Cristo. ¿Dónde dice la Biblia que el olivo es Cristo? En ningún lugar. Cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos que el olivo representa al pueblo de Dios. Jeremías 11, 16 y 17. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó el Señor tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Porque el Señor de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho provocándome a ira con incensar a Baal. El apóstol Pablo, conocedor de las de la escritura, hace uso de la imagen que tenemos en los versículos que acabo de citar del profeta Jeremías, el olivo cuyas ramas son quebradas por su pecado. Por tanto Está claro que el olivo que el Señor plantó y cuyas ramas fueron quebradas es Israel. El propio Jesús, hablando a un grupo de judíos, afirmó, Mateo 21:43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Y está hablando un grupo de judíos, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El reino de Dios ha sido quitado de la nación de Israel y ha sido dado a gente que produce los frutos del reino. Justicia. Produce justicia, produce amor, produce fe, bondad, los frutos, misericordia, gozo. Este reino ha sido dado al remanente fiel. ...de Israel y a todos los gentiles que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús. El reino de Dios pertenece a una nación santa, una nación espiritual. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios... ...para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable... Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Objeción 9. Mira nuevamente la similitud en Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes las ramas. ¿Quiénes son las ramas? Los que creen en Jesús. ¿Quién es el tronco? Jesús. Esta es mi respuesta. Es cierto que hay una similitud, pero no podemos tomar unas declaraciones hechas por Jesús bajo el antiguo pacto, ya que él todavía no había muerto ni resucitado, y compararlas con las declaraciones que hace Pablo bajo el nuevo pacto. Jesús es la vid espiritual y nosotros somos sus ramas espirituales. Y él espera fruto de sus seguidores. Este es el mensaje de Juan 15. Sin embargo, cuando Pablo nos habla del olivo, utiliza la imagen del profeta Jeremías para mostrarnos que algunas ramas fueron desgajadas del olivo plantado por Dios y dejaron de ser parte del olivo. Pero si no permanecen en su incredulidad, esas mismas ramas podrán injertarse de nuevo. Como, puede, como puedes ver tú mismo, el mensaje de la vid y el mensaje del olivo nos muestran verdades distintas. Objeción 10 Los israelitas que creen son las ramas naturales re a Cristo. Mi respuesta. Esto no es así, en primer lugar, porque no hay ningún versículo que diga eso. Y en segundo lugar, porque los israelitas que creyeron en Jesús permanecieron en el olivo, permanecieron formando parte del pueblo de Dios, ya que hubo judíos que formaban parte del pueblo de Dios antes de venir Jesús. Estos judíos fieles a su Dios fueron los que creyeron en Jesús. Y por tanto, no necesitaron un re-injerto. Ellos ya eran parte del Olivo Verde. Los que necesitábamos ser injertados. Éramos los gentiles, incrédulos, ya que pertenecíamos a otro pueblo. Pertenecíamos a un olivo silvestre. Bueno, yo creo que es todo por hoy. Eh, espero que esté siendo de mucha bendición y recibid un fuerte abrazo de vuestro hermano.